Llegamos ya al cuarto domingo de Adviento. Sí, enciende el cuarto velón de la corona de Adviento. Y no olvides, se nos ha venido presentando personajes de Adviento. Recordémosle un poco. El profeta Sofonías con su mensaje, el profeta Isaías, el profeta Baruc, Juan el Bautista, también San José, el ángel Gabriel. Y hoy, fíjate bien, ¿quién es el protagonista del Evangelio de este día? Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, de los versículos 39 a 45. Por entonces, María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya has captado el personaje del Evangelio de hoy. Es la mismísima Santa María, la del camino, aquella que fue en camino y se dirigió allá, a las montañas, y ya al entrar allá a la montaña, saludó a Isabel y fue y le llevó el hermoso mensaje. Ella ya llevaba al niño en su vientre y con solo entrar, Zacarías, Isabel y el niño que estaba en el vientre de Isabel saltaron de gozo. Hoy, la presencia de María en el Evangelio nos hace saltar de gozo, porque con ella viene el Señor, pero el Señor que se quiere encarnar, que en Jesús se ha encarnado, es decir, ha tomado nuestra historia, nuestra vida, nuestra tierra, nuestros aconteceres, nuestro diario vivir, nuestra frágil humanidad para hacerla fuerte en el Espíritu, nuestra pecadora vida para hacerle santa a través de la obra del Espíritu Santo. Señor, que nos preparemos una vez más en este novenario a la venida de tu Hijo y que hoy reconozcamos en María el instrumento hermoso, único, clásico, que tanto amamos como el primer sagrario de Jesús y como aquella que siempre nos trae a Jesús. Nos bendiga el Señor omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.